La sangre pinta las carreteras. Un accidente en la Panamericana Sur cobró la vida de dos personas. Antes de las 5 de la mañana, el station wagon se dirigía de sur a norte. El tráiler iba por el segundo carril. Esta pesada unidad debe ir pegada a la derecha. El impacto fue terrible. El taxi se empotró en la parte posterior de este tráiler. Álvaro Villegas Ramos, de 35 años, conductor del taxi, y su pasajera, fallecieron instantáneamente. La mujer no portaba documentos. En el interior del vehículo se hallaron costales de papas. Se trataría de una comerciante. Según yo sé que él salía temprano, porque llevaba pasajeros creo que para 28 de julio, en las mañanas. ¿Y sabe, la señora era una cliente habitual? No sé, no sabe nada, porque nosotros vivimos en otro sitio, ellos viven en otro sitio, entonces no sabemos. Los familiares no creían lo sucedido. Intentaban asimilar la terrible noticia. Piden que las investigaciones determinen quién es el responsable. Creo que es de camión. ¿Qué, señora? Porque él está acá, la mano, es que donde está el timón, todo el carro está destrozado ahí. Uh-huh. Y el camión que está chocado en este lado de acá. Parece que él pasaba así y parece que lo ha llevado a él. Uh-huh. ¿Qué pediría usted, señora? Tiene que investigarse bien, pues, porque quién tendrá la culpa, ¿no? No sabemos, debe haber acá cámaras, ahí ya le verán, pues. Álvaro Villegas tenía más de 10 años trabajando como taxista. Según su familia, nunca tuvo algún accidente. Pues ya, porque como nosotros no vivimos junto con él, pero yo sé que trabajaba en taxista como 10 años más. ¿Él con quién vive? ¿Tiene familia? Con sus hermanas. ¿Vive con sus hermanas? Con sus hermanas, sí. ¿Tiene hijos? Su mamá está en provincia, sí, tiene dos hijos. ¿De qué edades? Menores. Por las características, no se habrían respetado las reglas de tránsito. Este vehículo iba por el segundo carril. No está prohibido. Los vehículos de transporte, de carga y pasajeros deben ir por el derecho, salvo para sobrepasar. Pero por este peso, ¿usted cree que va a sobrepasar? No va a sobrepasar. Estaba yendo en un carril indebido. Segundo, ustedes pueden apreciar claramente cómo los faros de traseros de seguridad están totalmente tapados con una capa de cemento donde baja tremendamente la intensidad de luz. El asesor en tránsito y transporte señaló que la falta de mantenimiento a las señalizaciones del tráiler son un descuido que podría provocar nuevas tragedias. Ustedes también pueden ver la parte de los reflectivos, también oscurecidos y quitándole justo lo que es la iluminación cuando un vehículo está por atrás. Y otro que es muy importante que ha podido salvar la vida es las barras de contención que tienen estos vehículos para que los vehículos, si hubiera un accidente, no se introduzcan dentro del vehículo. Esta barra debería aguantar. Pero miren cómo está totalmente oxidado. O sea, un pequeño golpe y que ha ocasionado que se empotre. La fiscal de turno ordenó el levantamiento de los cuerpos. La mujer aún se mantiene como NN. El chofer del tráiler, Elson Ormaza, fue trasladado hasta la comisaría de Monterrico. Julio César Chávez, Noticias en Digital.